Y en medio de cuestionamientos decidieron suspender el programa de gestores para el desarrollo del Congreso de la República. Así lo informó esta tarde el parlamentario Michael Urtecho al DET a recalcar los errores de esta iniciativa. Érase una vez la crónica de entredichos. El programa de gestores de Daniela Bugatá se suspendió, fue el anuncio del tercer vicepresidente del Parlamento. Ayer nos hemos reunido con la mesa directiva, y es bueno que lo sepan ustedes, se ha tomado la decisión de suspender el programa. Mientras tanto, que nos podamos reunir en el Consejo Directivo, tratarlo en el Consejo Directivo y que sea la decisión del Consejo Directivo si esto va o no va. El segundo vicepresidente del Legislativo saludaba la decisión y reconocía pecados de origen. Se está suspendiendo para mejorarlo, para hacer las correcciones del caso, aceptando las críticas de un sector de la prensa, válidas. Creo que la administración, la forma como se llevó a cabo la contratación de algunos funcionarios que iban a trabajar en gestión, no fueron más adecuadas. Alianza por el Gran Cambio u otros piden que desaparezca este proyecto, pero de repente el presidente del Congreso y el partido de gobierno tienen la capacidad de mostrar que tiene bondades y que se puede resucitar. La determinación fue considerada como una saludable rectificación por diversas bancadas. Una pausa para que Bugatás explique qué pretende con su programa cuando la próxima semana en pleno debata si procede o no la censura en su contra. Si no se va a sancionar a los políticos, me parecería injusto y cobarde sancionar a los funcionarios. ¿Cuál es el presupuesto que se ha gastado en la contratación de los gestores y en qué ha sido utilizado en este mes y medio o dos meses? No se puede manejar informalmente ni el Congreso ni el dinero que le corresponde a todos los peruanos. Otros denunciaban la existencia de documentos falsos para justificar la contratación de algunos gestores. Lo que yo he dicho es que las calificaciones a las supuestas evaluaciones han sido construidas con posterioridad a la contratación. Sin embargo, fue el primer vicepresidente del Congreso el que eliminó todo propósito de enmienda en torno a este polémico asunto. No se suspendió. Yo que he estado ayer en la mesa directiva, no hay suspensión del programa de gestores. Y el propio Bugatás lo haría minutos después con su toque personal. Sí, reconozco que he sido vehemente, he sido impetuoso, he querido sacar esto adelante, he apurado las cosas, me he pretendido salir de la burocracia enfermante esta que tenemos en el país. Incidiré y veré la forma de sacar adelante este proyecto en el Congreso o fuera del Congreso. Mientras esto ocurría, Jorge Luis Paredes Terry, que fuera el coordinador del programa de gestores, cuya renuncia al cargo fue recién hoy formalizada, departía un desayuno en el comedor exclusivo de congresistas. Para evitar hablar sobre el tema, decidió marcharse por la puerta falsa.